Mi mayote. Tu mayote se ha quedado con el abuelo. Me ha abandonado. Sí. Nos ha abandonado. Y el abuelo, ¿cómo le sigue? Y el abuelo, déjalo aquí, que va de. O lo hemos perdido. Bueno, después iremos por él. Pero mi sosete está ahí. Sacando cosas de la caja. Entonces tenía. Voy a hacer la comida. Que a mí me quedó anoche comida y creo que eso es lo que voy a comer. Y tú tienes sopa de tomate que hizo mi madre ayer. Entonces te voy a hacer a mi chochete la comidita. ¿A que sí? O sea, mira cómo se hago la boca. Mira. Mira cómo se hago la boca. No muerda eso. Te vas a hacer puta. Ten cuidado, ¿eh? A ver si se mete alguna pieza o algo, ¿eh? En la boca. Y esta mañana yo voy a comprar pan. Y se ha traído pastelito y Hugo se ha comido un pastelito esta mañana. De chocolate, que quería un pastelito de chocolate. Vamos a echar la comidita. Pues bueno, familia, es por la tarde, estamos aquí ya en la casa. Estoy bebiendo. ¡Batido! Batido de chocolate. Que José está merendando. Yo últimamente no suelo merendar porque no me apetece. Erika, te va a caer, cariño. Bájate de ahí. Está limpiando. Esa cara es más como una de batido. Cara más un poquito de batido. Y mira. Me has dejado solita hoy. Te has querido quedar con el abuelo. Y me has dejado solita. No me echa ni cuenta. El ir a paso. Yo ya me he venido con mi abuelo un rato. Para que no falten los vídeos. Si no sale con esto, no eres tú. ¿Eh? Hombre, habiendo comida tiene que haber una cervecita, ¿dónde? Pues bueno, familia, estoy en la casa. Estoy haciendo la cena. Voy a hacer un poquito de arroz tres delicias. Nada, los peques no van a comer mucho porque la están merendando. Y cuando meriendan demasiado por la noche, no suelen comer mucho. Entonces voy a hacer solamente un poco. Y eso es lo que van a cenar. Yo también voy a cenar eso, el arroz tres delicias. Y José tiene todavía sopa de tomate. Y me he sentado para poder leer comentarios y contestaros y eso, porque si no, es que no me da tiempo. Y mientras que está haciendo el arroz tres delicias, pues voy a leer comentarios, voy a contestar. Que estoy sacando tiempo
pues a lo mejor de los 5 minutos que tengo mientras que estoy haciendo la comida o cualquier cosa de esa, porque es que no me da tiempo, familia. De verdad os lo digo. Estos días tampoco estoy siguiendo los de subir vídeos a las 3 de la tarde, porque os voy a ser sincera, estoy editando los vídeos o a las 8 de la mañana o me acuesto a las 12 y media de la noche editando vídeos, para que lo podáis tener pues todos los días, los 6 días que dije que ibais a tener vídeo a la semana. No están haciendo, no estoy haciendo lo de lunes a sábado, pero bueno, aunque haya un día que no suba vídeo, pero después los demás días que tenéis vídeo, por ejemplo hoy es domingo y habéis tenido vídeo, aunque sea a las 7 y media de la tarde, pero habéis tenido vídeo, porque es que no quiero dejaros sin vídeo, porque sé que os encantan y hay personas también que se entretienen con nosotros porque están a lo mejor solas en casa o no salen a ningún lado porque no puede. Entonces, como yo sé que vosotros pues os entretenéis con nuestros vídeos, pues por eso voy a ir subiendo, ¿vale? No sé qué iba a decir. Iba a contaros también algo, pero se me ha ido de la cabeza totalmente. Ah, ya lo sé. Estamos a domingo, ¿vale? ¡Qué susto! ¿Qué es lo que se ha caído? ¡Dios! Se ha caído algún juguete que yo no lo he tocado desde que no hemos ido y se ha caído. Madre mía, qué susto. Aquí pasan cosas súper raras, ¿eh? Bueno, que es lo que estaba diciendo, que estamos a domingo. José empieza a trabajar el jueves. Y estamos haciendo cosas todos los días, pues estamos aprovechando el tiempo al máximo de estar con los peques disfrutando todos juntos y demás. Y todavía no hemos ido a comprar la mochila a Erika para la guardia, ni el tupper. Así que ya como muy tarde, o tengo que ir mañana, o el martes, o el miércoles. Tengo 3 días nada más ya para poder ir, porque ya el jueves empieza la guardia. Ah, por cierto, mañana tiene Erika cita en la pediatra, porque la última vez que estuve en la revisión de niño sano me dijo que ella no había apuntado bien lo que le medía la cabecita, y se supone que la revisión tenía que ser a los 18 meses, pero me dijo que la llevara a los 15 para poder medirle la cabecita. Así que mañana, o yo o José, pues la llevaremos a la pediatra. Lo más seguro que sea José, porque dice que quiere aprovechar el tiempo al máximo con ellos. Y yo me quedaré aquí con Hugo y José irá con Erika a la pediatra, que es lo más seguro. Porque si me quedo con Hugo, puedo hacer las cosas de la casa. Y él así de mientras va con Erika a la pediatra. Y... ah, familia, otra cosa. Mi madre le ha regalado a Erika el vestidito de gitana, el trajecito. Y de verdad, es que va a estar guapísima los días de feria con su trajecito. Además que me ha dicho mi madre que he elegido el trajecito, igual que cuando el primero que ella me compró a mí era en rojo con lunares blancos. Pues yo le he comprado a ella un trajecito. Bueno, se la ha regalado a mi madre, pero lo he elegido yo. Es en tono coral, pero los lunares son blancos. Me ha hecho mucha ilusión porque yo no sabía cuál fue mi primer vestido de gitana. Y me lo ha dicho mi madre y me ha hecho mucha ilusión saber que yo he tenido el mismo gusto a escogerlo para Erika. Y no sé, tiene que ir guapísima, seguro. Tengo que comprarle los zapatos porque le está creciendo bastante el pie. Antes tenía un 20. Va por el 21 porque le está creciendo el pie súper rápido. Y tengo que comprarle los zapatos porque es que ya hay muy poco que le estén bien.
entonces para que vaya más arregladita lo que es los días de feria, tengo que comprarle unos zapatitos que también le puedan servir para la guardia, para que cuando empiece el fresquito, pues le compraré los zapatos que lo pueda aprovechar también. Caca, guárdalo en el coche. Venga, guárdalo. Muy bien, ponlo en su sitio. Ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tocar tambor? No. ¿No? No, te voy a entretar un poquito. ¿Qué va a hacer? Viene mala leche. Qué malo. ¿Por qué hace eso? Porque hace malo, está la médula. Tú sabes que a mí eso no me gusta. Ya, vamos por entender eso que te va a intentar. Lo guapa que te pone cuando te enfada. Y cuando te invita. Mala leche tiene. Sí. Decirle algo en los comentarios. Me gusta ir tendiendo a viendo los dibujos, que está más cansado. Ahora hay que bañarlo ya. Hasta que haya dormido él. Ya lo vamos a bañar. Antes que sea más tarde. Yo ya he fregado. Te he llenado la botella de agua y te la he metido en el frigorífico. Gracias, amor. Y yo invitándote. Y tú invitándome. ¿Ves? ¿Ves? Con lo buena que yo soy. Hombre, yo también soy bueno. Y he preparado la cuna, le he puesto la almohada y he preparado el aire acondicionado para ponerlo esta noche. ¡Uy, la gallina! ¡Uy, la gallina! No, no vengo otra vez. Pero es que tenemos que tener aire puesto de día y de noche. No, pero por lo menos lo estamos poniendo mal. Sí, porque estamos tirando el ventilador. Estamos tirando el ventilador, ya no, cuando se queda cada sola ya no tendría el aire puesto tampoco. Entretenida que soy. Bueno, y todo lo que te he hecho la movió ella, ¿no? El escritorio, la caja, todo esto la movió Erika sola. Todo. Lo rápido que ha mirado. ¡Hala! ¡Qué chuli! ¿Tú sabes dónde viene el muñeco ese? ¿Ese? No me voy a ver. ¿Lo sabes, no? No, es del paraíso. ¿De Tenerife? Familia, esto lo compramos en una tienda en Tenerife. A Hugo. A Hugo. Point, point, point. Point, 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 point. Enséñaselo a papá. ¿Cómo pita? Dile, papi, mira cómo pita. Abocado. Pita. Saco la boca. Uf. ¡Ole! A no ser de tu verdad, la quiere tanto dormir. No había manera. Programos de programas. Y esta noche también se tendrá que dar. Porque es que está con la boca, esta niña está con la boca. Ojo. Con la boquita. Deja la luz. Sí. Sí. Ven para acá, ven que te va a caer. Ellas son maneras de bajarse. No, porque ya la he enseñado. Ahora a mí. El cuento. Pero no un cuento, son los animales. No se lo quites.
quiero ver los animales ahora. Después los vemos. Sí. Mira, ¿esto qué es? La ballena. ¿No hay gallina? Gallena no, ballena. ¿No hay ni ballena? No. Mira la tortuga, el tiburón. Ni nada, que no hay. ¡Mira! ¡Mira el león! La cebra, el hipopótamo. Familia, que me iba a costar sin cerrar el vídeo. Y bueno, pues ya. ¡Vinci! Hugo está en calzoncillo y no puede salir. Ya. Espérate. Creo que estoy viendo Blade y Kio. Espérate. Blade y Kio. Muy bien. Dos, tres. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os queremos muchísimo, os mandamos miles y miles de bichibesos y nos vemos en un próximo vídeo.